Ya no la busquen. Estamos juntas porque ya nos han quitado todo. Por eso nos rifamos el tiro. ¡Que se sepa que ya no tenemos miedo! Esta es parte de la película Ruido, que ya se puede ver en Netflix. La película narra la angustia de una madre tras la desaparición de su hija. Más de 100.000 personas han desaparecido en México desde 1964. Y la película también discute la violencia en México y el creciente problema de los feminicidios. La directora de Ruido es Natalia Beristain y tuve la oportunidad de conversar con ella a principios de esta semana en la Ciudad de México. Natalia, gracias por estar aquí. Estaba pensando que mientras en Estados Unidos la gente se está concentrando en Avatar, que creo que es una de las películas más vistas, en México tiene que salir una película como Ruido sobre los desaparecidos. ¿Es una obligación ética? ¿Es una obligación moral? Pues a mí me resulta ineludible, por lo menos. Me encantaría no tener que estar haciendo esta película, porque el tema no debería de ser un tema de todos los días, desde hace más de 20 años, por lo menos, con una constante, con una increchendo de cifras y de virulencia. Entonces, me encantaría que pudiera estar haciendo una peli de cualquier otra cosa, pero a mí por lo menos me resulta ineludible, me lo ha resultado desde hace 10 años más o menos que estoy pensando en hacer este proyecto y finalmente como de 2018 para acá decidir entrarle de lleno y dedicarme en cabeza y corazón. ¿Qué pasa en México? ¿Por qué tanta gente desaparece? Me encantaría tener una respuesta puntual porque siento que eso ayudaría a que pudiéramos empezar a desentrañar y que empezáramos a entender cómo pararlo, pero creo o he ido entendiendo que hay tantas aristas que es muy difícil también como de encontrar el hilo de la madeja que permita empezar a encontrar una solución. Lo que pasa es que estamos atravesados por un país que se supone que no está en guerra, pero bueno, solo lo que sucedió en Culiacán hace unos días te da una idea de que estamos habitando un país que sí está en guerra. Con el arresto del hijo del Chapo. Con el arresto de Ovidio. Y está el crimen organizado y está un Estado que en distintas administraciones por lo menos ha sido, en el mejor de los casos, avasallado y superado por un horror que nos atraviesa en todas tesituras, pues. Y si además eres mujer en un país como este, en donde hay, la cifra habla de 11 feminicidios al día. O sea, hoy van a matar en promedio 11 mujeres. Por ser mujeres. Solo por ser mujeres. Así es. Acabas de decir una frase fuerte, que México es un país que está en guerra. ¿Lo sientes así? Sí, me encantaría pensar que no. Por eso sigo aquí, por eso me importa poner mi quehacer, mis preguntas, que para mí al final hacer cine es compartir como preguntas y experiencias para generar diálogo. Tengo una hija, ¿sabes? A mí me encantaría que mi hija pudiera crecer como crecí yo, que era en la calle todo el día. Mi madre, si bien nos veía cuando llegábamos a comer y aventábamos la mochila y regresábamos hasta la noche, eso es impensable hoy en día en México, en cualquier latitud del país. Quiero que me cuentes cómo, de una tragedia como la que se está viviendo con las desaparecidas, cómo se hace ficción. ¿Qué tanto es cierto? ¿Qué tanto tomas elementos de varios casos? ¿Cómo armas la ficción dentro de esta tragedia? La ficción es el lugar donde me siento más cómoda. Y la investigación ardua que hice a lo largo de por lo menos 10 años, de la mano también con Diego Enrique Osorno, que es un periodista importantísimo, con Diego coescribimos el guión. Entonces ahí está absolutamente sustentado en lo que sucede en este país. Nos quedamos cortos en muchísimos de los casos. La peli cuenta con la presencia, voz, rostro e historias de dos colectivas de búsqueda. Una es Buscándote por Amor, con Amor, del Estado de México, y otra es Voz y Dignidad, de San Luis Potosí. ¿Ellas ya la vieron? Sí, la primera función que hice fue con ellas. ¿Cómo reaccionaron? Pues estaban muy conmovidas, conmocionadas. Para nosotras fue muy importante escuchar que se sentían representadas en la pantalla, que lo que el viaje de Julia, que es nuestra protagonista, atraviesa, ellas lo habían vivido. Ellas mismas nos dijeron, se quedaron cortas. Sí, para mí esa fue la prueba de fuego, como enseñárselas, que todo estuviera sustentado en una realidad que nos atraviesa, aunque
a veces necesitemos no verla para poder seguir habitando en un país como este. No, no quiero asumir que sé por qué se llama ruido, mejor me lo dices tú. O sea, cuando voy con políticos y con presidentes, les digo cosas que no les gustan y ellos lo quieren poner como ruido, pero mejor explícame tú por qué. Pues hay un poco de eso. Ruido es por un lado un oleaje sonoro que nos interesa expandir a través de la película para seguir hablando del tema, para acompañar a las familias, a las colectivas que se dedican fuera de la ficción a convivir con estos horrores. Pero también es una manera de decir la digna rabia hace ruido y mueve cosas y es estruendosa y está bien. Dicen que no hay nada peor que para una madre o un padre que perder a un hijo, pero yo supongo que peor que eso es todavía perderlo y no encontrarlo, ¿no? Sí, yo por más que lleve años metida en el tema, no hay manera en que mi ser lo entienda por ningún lado. Este duelo suspendido en el que las familias se quedan por no tener la posibilidad del rito de enterrar a tus muertos, de que haya un lugar en donde puedas llorarle, dolerte, pero que sabes que ahí está, esta incertidumbre de dónde está, qué le están haciendo, qué le estará sucediendo. No me puedo imaginar horror más inenarrable que ese. Y termino con esto. Cuando terminas una película tan dura, ¿se puede celebrar? Porque hay la celebración maravillosa de terminar un proyecto de tantos años, ¿no? Sin duda que sí. Lo aprendí también de las colectivas. Se van en las dos cosas. Pues es que el gozo, la alegría, el hermanarnos en un proyecto es también un acto de rebeldía. Y si eso nos lo quitan, entonces sí, ya nos quitaron todo. Entonces, felicidades. Muchas gracias.